Vamos a ver qué es la mediana. La mediana es la medida, vamos a poner el valor de X, que deja por debajo a la mitad de la población. Si a ti te dan 10 números, vamos a ir con el ejemplo de la oreja. 13, 7, 3, 9, 17, 12, 19, 10, 11. Y 12. Si te dan los números es muy fácil. Los pones en orden. Del más chico al más grande. 3, 6, 7, 9, 11, 12. 12, 13, 17 y 19. Y si es 10 números, te vas a la mitad. Aquí n sería 10 porque hay 10 números y hace n partido 2, que es 5. Y te va a la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí para dejar la mitad de la población por debajo, tienes que ponerte aquí en la mitad. Entonces, lo que se hace para calcular la mediana es hacer la media de los números que están alrededor de la mitad. La mediana sería 11 más 12 partido 2, que es 11,5. Eso es cuando el número de números es par. Cuando es impar, por ejemplo, imagínate que te hubieran dado 9 números nada más, o 9 personas. Sería más fácil. Porque aquí sí hay una medida que deja la mitad por encima y la mitad por debajo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 4 y aquí hay otros 4. Entonces aquí la mediana sería 11. Eso cuando los datos son discretos. Esto es fácil. Pero con dos continuos se complica la cosa un poquito. Vamos, tampoco es exageradamente difícil. ¿Por?